Disculpen ustedes la tardanza. Estábamos en Palacio Nacional, estábamos viendo los temas de conectividad hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que ya va muy avanzado. Pero hoy tenemos el gusto, ahora sí que lo prometido es deuda, está con nosotros el Procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield. Sabemos que los habitantes de la ciudad están preocupados por el tema de los precios de los combustibles en la Ciudad de México. Hemos tenido mucho apoyo de la Profeco y él nos va a presentar cómo está el quién es quién en los precios de los combustibles aquí en la ciudad. Y además, el día de hoy es el Día Internacional de los Derechos del Consumidor, ¿es así? Y va a aprovechar el procurador para hacer un anuncio de lo que hace la Profeco y lo que significan los derechos del consumidor. Y como lo hemos visto, aprovecho aquí para comentarlo, pues gracias al trabajo que ha hecho la Profeco y la comunicación que hemos tenido, hemos logrado inclusive que algunas marcas ya de gasolineras puedan o hayan bajado los combustibles. Y ahí se muestra el poder del consumidor, de las consumidoras. Así que muchísimas gracias, procurador, por estar con nosotros y adelante. Agradezco mucho la invitación de Claudia Sheinbaum el día de hoy, porque es un día especial para la Profeco y para las y los consumidores a nivel mundial. Hoy, 15 de marzo, es el Día de los Derechos del Consumidor, el Día Internacional de los Derechos del Consumidor. Es una declaración que hizo la Organización de las Naciones Unidas y se hace el día de hoy porque el 15 de marzo de 1962 pronunció un discurso muy importante el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, precisamente el 15 de marzo. Y en ese discurso es la primera vez que se habla de los derechos de los consumidores. Entonces, como ven ustedes, es un derecho humano muy novedoso, porque no tiene muchos años, son pocas décadas que ha estado vigente y consolidándose. México es uno de los primeros países, una década después de ese discurso, que empieza la legislación de protección a los consumidores. Y es una buena ocasión para recordar cuáles son las 5 características que tiene el consumo como derecho. Debe de ser el consumo como derecho humano, un consumo seguro, saludable, sustentable, que yo pueda consumir mañana lo que se consume también el día de hoy, que sea un consumo razonado. Esto quiere decir que compro lo que necesito, no compro por antojo, por impulso, sino compro lo que necesito y compro lo que puedo pagar. Ese es el consumo razonado, y un consumo informado, que es lo que estamos haciendo hoy aquí en el gobierno de la Ciudad de México, en la sede del gobierno de la Ciudad de México, gracias a la invitación de Claudia, que es empoderar a las y a los consumidores de la Ciudad de México con información. El consumo debe ser informado, seguro, saludable, sustentable y razonado. Son las 5 características del derecho al consumo y aprovecho este 15 de marzo para recordarnos a todos como consumidoras y consumidores de estos derechos humanos que tenemos, entre ellos el del consumo y cuáles son sus características. Y agradezco mucho la anfitrionía para este día tan especial, porque la Ciudad de México es, sin lugar a duda, la ciudad de nuestro país con más consumidoras y consumidores, que por cierto es la ciudad en la que esas consumidoras y consumidores están más conscientes de su derecho. Es donde más quejas recibimos y las quejas están mejor fundamentadas y es en donde el consumidor se defiende mejor ante los proveedores. Entonces, no solo es el lugar de nuestro país donde hay más consumidoras y consumidores, sino donde estas consumidoras y consumidores defienden mejor sus derechos, están más empoderados como consumidores y hacen valer mejor ante los proveedores esos derechos.
Y la invitación corresponde también a poder enfatizar el aspecto de uno de los bienes que consumimos que más determina la dinámica de un mercado, que es las gasolinas y el diésel. Las gasolinas y el diésel en esta semana no pagan IEPS. Cada semana la Secretaría de Hacienda, de acuerdo a los precios internacionales de la mezcla mexicana de petróleo y a otras variables que tienen que ver con la conectividad y transportación y logística del petróleo y de la gasolina, es que se determina cuánto incentivo fiscal tendrán estos combustibles. En esta semana es del 100%, quiere decir que ni en diésel, ni en regular, ni en premium estaremos pagando en esta semana IEPS. Primera vez en la historia de este país, desde que existe este impuesto especial a productos y servicios, que hay un subsidio del 100%. Por eso yo quiero agradecer mucho al gobierno de la Ciudad de México y a Claudia Sheinbaum el apoyo que nos están dando para poder lograr empoderar a los consumidores y que no se pasen de rosca las gasolineras aquí en la Ciudad de México. Porque esos 5, 6 pesos que se están ahorrando por no pagar el IEPS, debe de llegar al bolsillo de los consumidores y no quedarse en los bolsillos de algún gasolinero. No hay control de precios, a diferencia del gas LP. En el gas LP tenemos 145 regiones con precios máximos y aquí en la Ciudad de México se ha venido cumpliendo el tema de los precios máximos. Ya no hemos encontrado casos este año de que no respeten el precio máximo del gas LP, pero en las gasolinas y en el diésel no hay precios máximos. Hay un sistema de incentivos mediante la deducción del IEPS, del Impuesto Especial a Productos y Servicios, que ahorita, reitero, es del 100%, no se está pagando en esta semana y queremos que ese ahorro llegue finalmente al bolsillo de las y los consumidores, que llegue reflejado al tanque de gasolina. Tenemos nosotros ahorita, el día de hoy, el precio promedio, no es precio máximo, reitero, de 22 pesos con 7 centavos en la Ciudad de México por litro para la gasolina regular, de 24 pesos con 5 centavos por litro para la gasolina premium y de 23 pesos con 3 centavos por litro para el 14 de marzo. Pero también el día de ayer los precios internacionales nos dejan ver que México tiene en esta semana los precios más bajos para gasolina y diésel a nivel mundial. El precio el día de ayer en Alemania para la gasolina de bajo octanaje, que nosotros le llamamos regular, 45 pesos con 60 centavos. Esto es convirtiendo, donde sea el caso, los galones a litros y la moneda de curso de esos países a pesos mexicanos. Alemania, 45 pesos con 60 centavos. Francia, 43 pesos con 77 centavos. España, 39 pesos con 69 centavos. Nuestro vecino país del norte, Estados Unidos, 24 pesos con 61 centavos. Canadá, 30 pesos con 96 centavos el litro. China, 28 pesos con 58 centavos el litro. Brasil, 26 pesos con 89 centavos el litro. Y México, estos son promedios nacionales, el día de ayer, 22 pesos con 14 centavos el litro. El promedio nacional sube un poco por los estados del centro norte que tienen el precio un poco más alto en relación al de la Ciudad de México, la costa del Golfo, que es donde se recibe la mayor parte de la gasolina que se importa, que afortunadamente cada vez es menos, por eso se está pudiendo llevar a cabo este programa de incentivos a la gasolina y al diésel, es un poco más baja todavía que en esta zona de la Ciudad de México, aquí es de 22 pesos con 7 centavos abajo
del promedio nacional, son precios del día de ayer. Creo que es muy importante que nos ayuden a volver realidad este instrumento del derecho humano al consumo, que es la información. La información nos empodera como consumidoras, como consumidores, y ustedes, al ayudarnos a que se sepa cuál es el precio promedio, pueden denunciarnos los consumidores en donde hay irregularidades para tomar cartas en el asunto, no en el tema directo del precio del combustible, pero sí en distintas variables que nos toca cuidar a la Comisión Reguladora de Energía, a la CRE, a la CEA y a la propia Profeco, que estamos trabajando en conjunto y que a petición del gobierno de la Ciudad de México, de Claudia Sheinbaum, estuvimos realizando operativos en varias gasolineras de la ciudad que el gobierno de la Ciudad de México nos denunció y que por lo menos en una de ellas, en la colonia Anzures, encontramos una gran cantidad de irregularidades por parte de la CRE, de la CEA y de la propia Profeco. La gasolinera está clausurada, a nosotros nos tocó clausurar las bombas, inmovilizarlas, es el término legal que utilizamos en Profeco, nosotros inmovilizamos las bombas y la CRE y la CEA clausuraron la gasolinera. Entonces, aparte de pagar una serie de multas, yo creo durará varios meses cerrada en lo que puede subsanar esta serie de irregularidades que en promedio, por la experiencia en otras partes del país, les ha tomado de 6 meses a 1 año. Esperemos que ninguna otra gasolinera se encuentre en estas circunstancias, que funcione el mercado. Bien importante, hablando de empoderarse como consumidoras, como consumidores, que utilicen la app de Litro por Litro, es gratuita. La pueden descargar en ambos sistemas, iOS y Android, y la app de Litro por Litro, que ahí tienen la información para su descarga. La app nos dice qué precios están dando las gasolineras en la zona en la que tú transitas para que puedas escoger al mejor proveedor. También ahí señalamos cuáles han sido sancionadas en el pasado, cuáles nunca han sido sancionadas, que siempre se han distinguido como buenos proveedores de combustibles. Es un instrumento muy importante para empoderarnos como consumidores con esta información. Además, en la misma app de Litro por Litro pueden presentar sus denuncias. Las denuncias que presentan también a través del gobierno de la Ciudad de México nos las reportan de inmediato y la Ciudad de México ha estado colaborando con nosotros a través del C5 a observar los tótems de las gasolineras. La verdad es que es un sistema mucho más eficiente que el que podemos tener nosotros y el apoyo del gobierno de la ciudad ha sido invaluable, porque las cámaras con mucha facilidad en unos cuantos segundos pueden captar los precios en los tótems. A mí me lleva con mi personal un poco más de tiempo porque tengo que ir físicamente a hacerlo. Entonces, con la ayuda del gobierno, en particular los precios de la Ciudad de México son los precios exactos de ese momento y con ese apoyo lo podemos garantizar. Esto ha empoderado mucho a las consumidoras y consumidores de esta ciudad a través de la app del Litro por Litro. Agradezco otra vez la oportunidad de conmemorar contigo, Claudia, este Día de los Derechos de las y los Consumidores a nivel mundial y de empoderarles a través de los medios de comunicación de la información sobre gasolinas y diésel. Muchas gracias. Voy a aprovechar para mostrarles en las redes sociales del C5 para gasolina, diésel, todos los días en la mañana. El C5 publica, le estamos haciendo aquí la competencia a Profeco. Comentando a Profeco para poder mostrar las gasolineras que más barato venden la gasolina y las que más caro venden la gasolina. Entonces, esto se está mostrando todos los días por la mañana en las redes sociales del C5. En este caso, por ejemplo, la primera, en Torres Adalid, en Benito Juárez,
la Magna 2058, que está abajo del promedio exactamente, y adelante. Y en este caso las top 5 gasolineras más caras de la Ciudad de México, que en este caso es Shell, con, bueno, el caso de Magna, más bien es Shell en Juan Escutia y Mazatlán, en la Colonia Condesa, 22.59, y en el caso de la Premium, aquí es donde les decía, llegó a estar casi a 30 pesos y ahora está en 26.29, sin embargo, pues sigue estando 2 pesos por arriba del precio promedio que establece o que estima la Profeco. Entonces, para que no utilicen las gasolineras que tienen mayores precios, y eso nos va a ayudar pues a ir regulando el mercado de las gasolinas y los precios de las gasolinas. Y pues agradecer muchísimo a Ricardo Schiffel su presencia y decirle a los habitantes de la ciudad que sigan pendientes de esta información y que si todos juntos trabajamos podemos tener este precio que hoy el Gobierno de México le está dando a los consumidores de nuestro país. Si no se estuviera subsidiando el IEPS en este momento, pues los precios estarían mucho mayores que los que están en este momento. Como bien se dijo, es el 100% el subsidio y eso es gracias pues a una decisión del Gobierno de México de apoyar a los consumidores, de apoyar a la economía popular, porque el precio de la gasolina no solamente es para el que tiene automóvil, sino que realmente es un insumo, un bien que influye este precio en prácticamente todos los bienes de consumo, que desde los alimentos hasta cualquier otro bien de consumo que se transporta a través de cualquier vehículo que utilice diésel o gasolina. Así que, pues muchas gracias. Don Juan Raimundo Hernández, del diario Basta. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sobre el tema de las gasolineras, ¿en qué alcaldías ustedes encontraron las que, como diría coloquialmente el Profeco, se pasaron de rosca? ¿Cuántas han sido sancionadas o en este caso han sido combinadas a esto de reducir los precios? Polanco, que Miguel Hidalgo. Las hemos encontrado en Polanco, en Anzures, en la Cuauhtémoc. Esas son como la zona donde, pues, sobre todo es donde hay un mayor nivel de ingreso, que a lo mejor piensan que los consumidores de esa zona no se fijan en el precio, pero yo creo que a nadie nos gusta que nos roben, ¿no? Más o menos, ¿cuál ha sido el promedio que han encontrado que se ha incrementado? Bueno, ya habían mencionado que hasta los 30 pesos, pero ¿hasta cuánto se logró reducir? Pues es que ahorita esas gasolineras que pretendieron darlo a 30 pesos el litro andan en 24, 25 pesos. Estamos hablando de la gasolina premium. Por ahí había una de 26, que ha de ser ya como el extremo. Porque si no hubiera el subsidio, si no hubiera el apoyo al incentivo fiscal, al IEPS, estaría 5 o 6 pesos más cara. Estaría rondando los 30 pesos o arriba de los 30 pesos, como lo está en Estados Unidos. Perfecto, muy bien. Bueno, y en otro tema, doctora Sheinbaum, pues tenemos que tocar el tema obligado de la alcaldesa Sandra Cuevas. El día de ayer, bueno, después de que se le dio pues prácticamente el golpe que te arrisas, ayer menciona y la acusa a Morena, a su gobierno, de pretender utilizar precisamente toda esta denuncia como un arma política, como una forma de que Morena recupere la alcaldía de Cuauhtémoc. ¿Qué le responde a estas acusaciones? Es falso, absolutamente falso. Ustedes saben lo que ocurrió con la alcaldesa y la policía, o los policías. A partir de ahí ellos presentan una denuncia y hoy está en manos de la justicia. Nosotros no determinamos el actuar de un juez o de una jueza. Entonces, yo lo que contesto es que está en manos de la justicia, no es un tema que tenga que ver con un tema político, ni mucho menos. Es un tema
judicial y ahí se está definiendo y ahí se tiene que seguir definiendo. Ella argumenta que este tipo de denuncias, este tipo de decisiones que está tomando precisamente una jueza, son precisamente con tintes electorales, son con tintes rumbo al 2024. Por eso le preguntaba cuál era su opinión precisamente, porque a final de cuentas la sigue citando como una candidata hacia el 2024. Sí, ella tiene derecho a decir lo que ella piensa. El tema es que pues es un tema que hoy está en manos de la justicia y es ahí donde se tiene que determinar. Entonces, es una actuación de ella que hace que los policías presenten una denuncia y sobre la denuncia la fiscalía lo presenta al Poder Judicial y el Poder Judicial es quien resuelve. Esa es la situación que estamos viendo. Entonces, para mí, pues no tiene, no, en mi caso, ¿qué es lo que tengo que decir? Pues que esté en manos de la justicia. No es un tema individual, no es un tema personal, no es un tema que tenga que ver con un tema político. Es un tema esencialmente judicial. ¿Cómo se seguirá trabajando con la Alcaldía Cuauhtémoc? De la misma manera que hemos venido trabajando hasta ahora. Entiendo que tiene que haber un encargado del despacho y ahí nos vamos a seguir coordinando como en cualquiera de las otras 15 alcaldías. Perfecto, gracias. Continuamos con la pregunta de Wendy Roa, de Grupo Imagen. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué es lo que lleva a la Profeco con relación al tema de las gasolinas a aplicar estas clausuras? Estamos hablando que, bueno, algunas estaban exagerando en la venta del producto hasta en 30 pesos. Pero entonces, el margen que ustedes tienen como autoridad, ¿a partir de cuándo entonces ya podría generarse una sanción de este tipo, desde la inmovilización de la gasolinería hasta en su momento el sacarlas ya de Las sanciones ni de la CRE, ni de la Profeco, ni de la CEA están vinculadas al tema del precio. Uh-huh. En el caso de la CEA, no tenían estudios de impacto ambiental y había algunas consideraciones de las normas de seguridad, que por cierto esto se hace de manera coordinada con el gobierno local, que no se estaban cumpliendo. En el caso de la CRE era no reportar, entre otras cosas, no cumplí con la obligación de reportar los precios a la CRE en la periodicidad en que lo señala la concesión, el permiso que se les otorga, entre otras. Y en el caso de nosotros, eran problemas de calibración de las… conforme vamos avanzando, en un año revisamos dos veces todas las gasolineras de la ciudad. ¿Cuántas son? En las 200, casi 300. Son cerca de 300 gasolineras, poquito menos, pero números redondos 300 gasolineras de las 12,500 que números redondos hay en todo el país. Entonces, muchas de las gasolineras aquí están, que luego ese es un dolorcito de cabeza para nosotros, en la zona conurbada, pero del lado del Estado de México. Y ahí sí, para que veas, les gusta mucho portarse mal. Ese sí son un dolor de cabeza. Ahora, bueno, esta gasolinera o gasolinería, no sé cuál sea el término correcto, ¿a qué se hará acreedora? Además de esta inmovilización, ¿qué multa es la que conlleva el hecho de… En el caso de nosotros, en Profeco, fueron 800,000 pesos de multa. Insistimos, ¿no es por el precio entonces? No es por el precio. Perfecto. Eso, si me lo permite, con relación a lo de las gasolinerías o gasolineras. Gracias. Doctora, el día de ayer publicamos en el periódico Excelsior el tema de despojos que se está viviendo aquí en el centro de la ciudad. No es un tema que se haya dado en su administración, lo sabemos, es un tema que viene desde antes, pero pareciera que las víctimas ya no quieren denunciar por temor a que sean grupos delincuenciales, que en su mayoría lo son, las que estén tomando los inmuebles. Y esto pues les está dando valor o está empoderando
a los grupos delictivos para seguir despojando a la víctima de sus viviendas. ¿Qué hacer o qué se está haciendo en este caso? Que denuncien. Se han recuperado, la Fiscalía tiene el dato concreto, pero si mal no recuerdo, cerca de 10 inmuebles aquí en el Centro Histórico y por lo menos el mismo número de inmuebles en otros lugares. ¿Recuerdan ustedes? Hace poco se hizo un operativo en una unidad habitacional en Iztapalapa, en donde hubo una recuperación de departamentos que estaban abandonados y que se habían ocupado, muchos de ellos por, si no organizaciones criminales, pues sí por personas que se dedicaban a la delincuencia. Y estamos trabajando todos los días. Hay denuncias en la Fiscalía que no, que tienen que llegar a su fin último, que es regresarle el inmueble a su verdadero dueño. O en el caso en que sea un inmueble que por alguna razón quedó sin testamento, se hace la extinción de dominio y se recupera para el gobierno de la ciudad y en todo caso se vende o se entrega al Instituto de Vivienda. Entonces, que denuncien, vamos a pedirle a la Fiscalía para que sepan dónde denunciar, cómo denunciar, que lo puedan saber todos. Es un fenómeno que se dio desde que nosotros llegamos al gobierno, había este fenómeno. Si ustedes recuerdan, se recuperó una óptica de Evelyn aquí en Madero cuando nosotros llegamos y se siguen recuperando inmuebles en el momento que está la denuncia. Y la Fiscalía tiene un mecanismo para que no tengan que esperar a que venga todo el procedimiento del juicio, sino si se tiene garantizado a través del registro público de la propiedad, se recupera y posteriormente se avanza en el juicio, todo evidentemente de manera legal. Hay un inmueble específico en el caso de Belisario Domínguez, que sabemos que bueno, salieron los propietarios para la reparación y pues el grupo aprovechó para tomarlo y en este caso bueno, pues estaba a resguardo de ustedes como autoridades. ¿Ahí qué va a pasar? Ahí también se está trabajando. Es distinto. Ahí, por ejemplo, se los comento, el domingo que fui a una unidad del Instituto de Vivienda, donde se habían entregado ya las viviendas y fui a visitar ahí a los vecinos, vecinas, a los habitantes. Ahí me comentaron de un inmueble que ellos lo tenían para construcción y en algún momento de la administración pasada otra organización lo invadió para quedarse con ese inmueble para hacer el desarrollo de su vivienda, que eran prácticas que se usaban entonces. También en estos casos se atiende desde el INVI y en este caso cuando son organizaciones que buscan vivienda, pues se busca que ambos puedan tener un espacio para la vivienda. En otros casos, cuando es un delito directamente que no tiene que ver, digamos, con un asunto social, se hace la denuncia y la Fiscalía en general tiene un mecanismo para actuar inmediatamente. En el caso de Belisario Domínguez, buscamos todos los datos para podérselos dar. Tendrá de casualidad, yo sé que es un tema que lleva la Fiscalía por las denuncias que se llevan presentadas, pero ustedes como gobierno tendrán quizá un número de las viviendas que se encuentran en proceso de recuperación, de las denuncias que hubiera por despojo precisamente, no solamente en el centro, en toda la ciudad. No tengo el número aquí, pero con gusto se lo pedimos a la Fiscalía de cuántas denuncias por despojo hay y cuántas de estas se han recuperado. Hay cerca de, yo diría como 50 extinciones de dominio que se han hecho de distintos lugares, en donde también se están poniendo a la venta para a partir de ahí recuperar recursos para el Instituto de Vivienda. O sea, el mensaje es claro desde gobierno, no se va a permitir actos de impunidad y este tipo de situaciones de quitarle a alguien su propiedad para hacerse… Cero impunidad. Recuerden que además antes había un cártel inmobiliario que se dedicaba a estas acciones desde el propio gobierno de la ciudad. Ahora lo que buscamos siempre es atender a la ciudadanía, dar respuesta y cero impunidad en estos casos. Perfecto. Gracias, doctora. La pregunta es de Salvador Corona del Universal. Buenas tardes a todos. Doctora, quisiera preguntarle primero, en el Universal publicamos una encuesta donde el 51.2% de las personas respondieron que aprueban su trabajo que ha realizado aquí en la ciudad. ¿Qué opinión tiene al respecto? Creo que era un poquito más, ¿no? De encuesta. No, pues siempre agradecer las encuestas y creo que tenemos una aceptación importante por parte de la ciudadanía y vamos a seguir trabajando, siempre trabajando para el bien de los habitantes de la ciudad.
En esta encuesta también se menciona que el 58% de las personas dicen que el trabajo que usted ha realizado pues tiene apoyo del presidente Andrés Manuel. ¿Es así que se ha visto reflejado? ¿Cómo lo ve? Pues como lo he dicho muchas veces, venimos del mismo origen, tenemos el mismo proyecto y evidentemente pues coincidimos en el proyecto de nación que está encabezando. Y en la ciudad pues hay distintos proyectos, acciones que hace el gobierno de México que pues tienen un impacto positivo en la población, desde la pensión de adulto mayor, el apoyo a personas con alguna discapacidad, las becas para todos los jóvenes de preparatoria, las becas Benito Juárez para estudiantes pobres, jóvenes construyendo el futuro. Y nosotros desde el gobierno de la ciudad pues hemos complementado con la beca universal para niños y niñas de preescolar hasta secundaria. Desde el gobierno de México nos apoyan en la terminación del tren interurbano México-Toluca, el apoyo que se está dando para el proyecto Chapultepec, que recientemente lo informamos en la mañanera, y el agradecimiento por la donación de un parque de cerca de más de 50 hectáreas, que es la cuarta sección del bosque de Chapultepec. Y nosotros al mismo tiempo complementamos con las obras que hemos determinado desde el gobierno de la ciudad, como los 14 parques que ya hicimos, los 300 pilares, la nueva universidad, todo el trabajo que se hace de agua potable y saneamiento, de mejora de las vialidades. Es decir, una parte le corresponde al gobierno de México, otra parte nos corresponde a nosotros, pero hay una visión, y la visión tiene que ver con la… Primero, acabar con la corrupción, cero corrupción para que haya recursos públicos para la gente. Segundo, atender siempre a los que menos tienen primero. Y además, pues, desarrollar estas acciones que permitan disminuir desigualdades y abrir los grandes derechos en la ciudad. Justamente en ese tema, en la reunión que tuvieron hoy en Palacio Nacional, ¿qué se vio en cuestión de las vialidades, en cuestión de Indios Verdes, ya estarán listas para el arranque del aeropuerto, para que sea más rápido el acceso? Incluso, en este tema de Mexicable, que hay una parte en Zacatenco, saber si hay algún retraso por parte de vecinos, incluso… Bueno, el Mexicable es una obra del gobierno del Estado de México. Nosotros lo estamos apoyando en la comunicación con los vecinos y vecinas de la Alcaldía Gustavo Madero, porque han tenido algunos problemas particularmente para la estación final y ahí lo estamos apoyando, es un buen proyecto. Al mismo tiempo, el Mexibus que tienen ellos, que llega a Indios Verdes, y que estamos apoyando para que dé la vuelta justamente en La Raza, además de una serie de acciones que hemos venido haciendo, por ahí, no sé si tienen la presentación que se las mande Jesús Esteva, se ha estado pavimentando, balizando, haciendo murales, jardinando, limpiando, pues todas las vialidades que van desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hasta el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, para que no haya ningún problema pues a la salida, y que tanto desde ahí como lo que significa Insurgentes, la salida a la carretera Pachuca, pues también tenga toda la movilidad suficiente para que no haya problemas. Y por otro lado, doctora, quisiera preguntarle sobre este tema de Sandra Cuevas. Posiblemente ella adelantaba que le van a dictar prisión preventiva por un mínimo de sospecha de la jueza, ella lo adelanta ayer. ¿Y cuál sería pues el camino pues jurídico aquí en la ciudad? ¿Usted mandaría pues la terna? ¿Cómo sería este proceso para pues designar a un alcalde interino o la nueva elección? Pues vamos a esperar a ver cuál es la… Entiendo, hay una sentencia de una jueza. Lo que establece la Constitución es que si se cumplen, entiendo, 60 días que la persona está fuera del cargo, antes de los primeros 2 años de su gestión, tendría que haber nuevas elecciones. Eso es lo que establece la Constitución. Ok, y nada más, ella se encuentra preocupada porque pues movilizó a las instituciones para en su contra. ¿Es así? ¿Lo puede decir tal cual?
usted de que no se hizo eso, como lo acaba de mencionar? Pues es absolutamente falso, pero todo tiene un origen. El origen son los hechos que ella cometió. Porque no es que no haya habido nada, sino hubo un origen, hubo hechos que se cometieron, a partir de ahí una denuncia penal y a partir de ahí la decisión de un juez o en este caso de una jueza. Pues yo digo que está en manos de la justicia, no es un tema que tenga que ver con el gobierno de la ciudad, con la jefa de gobierno, con cualquier persona que esté en el gobierno de la ciudad. Es un hecho original que lleva una denuncia penal y la decisión de un juez. Entonces, ¿en manos de quién está? Pues de la justicia. Gracias. La última pregunta es de Rocío González de La Jornada. ¿Tienen ahí la de Esteban? Hola, doctora, buenos días a todos. Primero preguntarle sobre el tema, si de este universo de casi 300 gasolinerías en la ciudad, ¿tienen algunos datos de cuántas están en el promedio del precio de la gasolina que debe de ser y cuántos están por encima de este? Pues ahora sí que ahí aplica la ley de Pareto, el 80% está en el promedio y el 20% no, pero en ese 20% no, son un 10% que está por abajo y un 10% que está por arriba. Eso se cumple y prácticamente en todo el país, igual aquí en la Ciudad de México. En el caso de Shell, que es, si vemos el top 5, pues son de las más caras, justifica que se pone un aditivo al combustible. ¿Ustedes han investigado si efectivamente es sí, así? Sí, claro, sí hemos investigado que se lo ponen, también BP se lo pone, Pemex se lo pone. Todas las gasolinas llevan aditivos, particularmente las de alto octanaje, por eso paga uno un poquito más, no solo por el octanaje, sino por el tipo de aditivo que lleva este combustible, esta gasolina. Y todos lo ponen y todos alegan que hace maravillas. Sí hay aditivos que logran mayor rendimiento, pero cuando hablas de mayor rendimiento, estás hablando de 5, 6, 7, 8% de mayor rendimiento y no justifica las diferencias en los precios, pues si ni que fuera turbocina, que se te vuelva avión el coche, ¿va? Es mucho de mercadotecnia, aunque sí hay diferencias en los aditivos y en consecuencia en el producto final, pero no algo que logre mucho cambio, sobre todo si el vehículo no es nuevo. Un vehículo nuevo a lo mejor tiene un poquito más de rendimiento, un vehículo que no es nuevo le da lo mismo, la verdad, porque las condiciones de la máquina no hacen que el aditivo realmente dé todo lo que puede dar. En conclusión, no lo justifica la diferencia de precios, mucho menos en esos niveles, y aunque sí hay el aditivo y hace una diferencia, es una diferencia de un dígito en el rendimiento, no de dos dígitos, ¿no? Entonces, en consecuencia, no es para tener una diferencia de 5, 6, 7, 8 pesos en el combustible. A partir de que se ha hecho público las más caras y las más baratas, ¿sí ha habido alguna reacción de estos establecimientos? Sí. ¿Qué tanto han pues reducido sus precios? Es que llevamos 3 años haciéndolo y esto ha hecho que alguna gasolinera carera, pasada de rosca, se quede sin clientes. Y cuando estaban vendiendo 400 o 1,000 o 2,000 litros diarios y de repente venden 20 o 100 o 200, dicen, ah, caray, tengo que ajustarme porque se están dando cuenta de que soy raterón, ¿va? De que soy abusivo, de que soy pasado de rosca. Nosotros como consumidores somos los que moldeamos el mercado y te digo, los que más se calan a hacer este tipo de prácticas son en zonas de alto nivel adquisitivo donde creen que el consumidor no se va a fijar en el precio. Pero yo creo que es donde cuidan más los centavos, por eso tienen. Ahora que
que se están haciendo esos operativos para la clausura. Entonces, además de que, digo, es de manera regular, ¿están ustedes como, si el precio es muy alto, es a donde primero van o cómo va? Pues pudiera llamarnos más la atención, pero lo hacemos en base a quejas. Si se quejan los consumidores, nosotros vamos a las gasolineras donde hay quejas. Esa de Ansures, recibimos cientos de quejas por día en una semana. Cientos de quejas por día en una semana, pues ya era, vayan y visítenme, ¿no? ¿Por qué? Por las mismas quejas. ¿Dónde se presentan? En la app de Litro por Litro. Okay. Y por último, ayer en Presidencia se comentaba que si se mantiene el control del precio en el combustible, pues también se controla la inflación. Esto han hecho… No es control de precios, es un incentivo fiscal. El control de precios solo se tiene como medida extraordinaria en el gas LP. No, es un modelo diferente. En el tema de la inflación, en el sí. incremento… Si tú logras que los combustibles tengan estabilidad, que es lo que no tienen a nivel mundial ahorita, por dos motivos. Primero, la pandemia y segundo, la guerra en Ucrania, para los combustibles en general. Para el gas en particular, el de Ucrania está jugando un papel más importante incluso que el de la pandemia. Pero la estabilidad en los precios de los combustibles te da como consecuencia estabilidad en los precios de todo lo demás. No hay nada que se produzca donde tú estás. Todo es un movimiento de bienes y servicios en los cuales dentro de la fórmula de depreciación está necesariamente la transportación y por tanto los combustibles. Hemos visto incremento ahorita recientemente de la tortilla, el precio de la tortilla hasta 20 pesos, incluso también de la carne. ¿Esto sí se justifica? ¿Ustedes están Mira, ya… Mira, yo creo que es importante que veamos cada semana el quién es quién en los 21 productos básicos que consumimos las mexicanas y los mexicanos. Y a mí me da mucho gusto decirles que la Ciudad de México tiene el lugar más barato de toda la República Mexicana, que es la central de abastos de Iztapalapa. Ahora sí que de Iztapalapa para el mundo, para México, los mejores precios sin duda, y lo hemos estado comprobando semana con semana. Abajo de los 800 pesos, los 21 productos. Gracias, procurador. Y por último, para la doctora, sobre el caso de la alcaldesa de Cuauhtémoc, entonces, si ella es separada definitivamente del cargo, ¿el gobierno no tiene ninguna intervención en nombramiento de ternas o algo así? No, por el momento quien toma, con esta decisión que estableció el juez y no hay otro tema, entra el encargado del despacho, que normalmente sería, pues, no sé si es el jurídico y gobierno, o quien debe ser en este caso, quien toma el papel de el alcalde o alcaldesa, si es hombre o mujer. Normalmente ocurre así y ya veremos pues en adelante qué es lo que determina el juez para pues poder informar a la ciudadanía, particularmente a quienes viven en Cuauhtémoc, que debería seguirse. Y no, repito, no es una decisión del gobierno, es una decisión del Poder Judicial y por eso está en manos de la justicia y en todo caso, ¿qué continuaría? Pues ya lo iríamos viendo en el transcurso de estos días. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nada más les voy a enseñar muy rápido el… Ahí tienen la presentación, rapidísimo, nada más para que vean las fotos, adelante. Son algunas acciones que hemos estado haciendo con el Estado de México para mejorar la vialidad. Este es en colaboración con ESA, adelante. Estas son, por ejemplo, las vialidades que hemos intervenido, señalización, bacheo, repavimentación, adelante. Para que muestren las fotos si quieres, para que no sea con tanto detalle. Se las podemos pasar, las fotos nada más. Esta es la señalización que se está usando en algunos lugares. Adelante. Pasarán muy rápido para que no… Es que hay otra que tiene las señalizaciones arriba, tal vez no esté aquí. Pero les pasamos las fotografías para que las conozcan. Ahí está. Si ven por ahí ya se habrán dado cuenta de… Sí. Y algunos de los murales que se han estado haciendo en el camino.
Los muralistas que tiene la Secretaría de Cultura, que trabajan junto con Secretaría de Obras también. Esto fue de lo que vimos ahí en la reunión. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias, Ricardo. Concluimos con la conferencia de prensa. Muchas gracias.